Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de hoy en la noticia. Farmacia La Gama está de turno de nuestra ciudad, ubicada en calle San Martín y 25 de Mayo, con teléfono 420-076. Bueno, un inicio distinto el día de hoy de nuestro noticiero. Vamos a dar comienzo con la entrega de los premios del Deportivo Barracas de su fiesta. Estamos con los ganadores, tres de los ganadores, y el presidente de la institución, Fernando Jaime. Bueno, te damos la buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Y la verdad que muy bien, muy contento por el acto que vamos a hacer ahora, así que muy, pero muy contento. Bueno, se va a hacer entrega simbólica de los premios. El dinero se lo va a entregar el próximo lunes, creo. Exacto, nosotros vamos a estar, hacemos la entrega simbólica de los premios. Recordemos que en los premios de la rifa anual del Club Deportivo Barracas, a partir del lunes ya se le van a dar a cada uno de los ganadores los cheques como para que puedan hacer efectivo el cobro. Así que bueno, para nosotros es un enorme placer agradecerle en nombre de ellos a todos los que compraron la rifa. Así que muy contento y ojalá que cada uno que les tocó ganar, no solamente los premios grandes, digamos, sino aquellos que también que fueron favorecidos en los premios mensuales o en los premios pago contado también, ojalá que puedan disfrutarlo, y nosotros eternamente agradecidos con todos los que colaboran con el club comprando la rifa. Bueno, y ya antes de la entrega, está la rifa, ya está en la calle, la nueva. La nueva rifa 2017 ya está en la calle, así que aquellos que quieran colaborar, tiene el mismo valor de 1.000 pesos en 10 cuotas de 100 pesos mensuales. Lo que sí se incrementó, no me recuerdo exactamente la cifra, pero sé que se incrementó el premio mayor, se incrementaron los premios mensuales también, así que apostamos a que la gente siga colaborando. Decidimos mantener el mismo precio de la rifa de 1.000 pesos, pagaderos en 10 cuotas de 100 o la forma que cada uno opte, pero sí, incrementamos, creo que 120 o 130 es el premio mayor, así que ya está en la calle. Así que todos aquellos que quieran colaborar con el club, acérquense a alguno de los colaboradores. También tenemos vendedores que ya están con la rifa nueva. Concretamente, todavía no se sabe de norte cómo va a ser el diciembre de este año el festejo del club. Sí, no sabemos, algo va a haber, no sabemos de qué magnitud, ni qué artista, ni la forma, si es, no sabemos todavía, pero algo vamos a hacer para la entrega de la rifa 2017, porque de hecho en las bases dice que el premio se va a sortear ante escribano público en un evento a realizarse en el club. Está la fecha y todo, así que todavía no sabemos, depende mucho de la rifa, de la venta de la rifa, de la situación económica del club, del país. Así que ojalá podamos hacer otra fiesta como las 10 que hicimos, y si están dadas las condiciones, vamos a hacer otra fiesta grande, pero todo con paciencia y con un poco más de tranquilidad, y analizando el mes a mes para ver qué es lo que vamos a hacer a fin de año. Pero un evento vamos a hacer a fin de año. Bueno, comenzamos con la entrega. Son cuatro premios, el cuarto no está, pero ya fue entregado. Así es, el cuarto salió favorecido Carlos Rodríguez, de Carlitos Rodríguez, más conocido como Carlitos, de la ciudad de La Prida, con 10 mil pesos que ya la semana pasada le fueron entregados allá en la ciudad de La Prida. Así que bueno, también en nombre de Carlitos agradecemos a toda la gente de La Prida que compró rifas. Y bueno, para nosotros es muy lindo también que gente de otro lado saque premio, porque nos hace buena publicidad de la rifa. Así que bueno, Carlitos ya se le entregó el cuarto premio, que fueron 10 mil pesos. Bueno, tercer premio, una conocida de la casa también, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo les va? Y ahora mucho mejor con 20. Sí, mucho mejor, sí, la verdad es una alegría y está bueno también siempre colaborar con Barracas, así que todos los que puedan colaborar, miren, por ahí pueden llevarse un premio también. ¿Cómo te enteraste? ¿Estabas en el club? No, no estaba en el club, fue papá en mi casa tarde, yo no entendía nada. Y bueno, sí me enteré tarde y sí, re sorprendida. Fue una alegría, sí, como para todos, me imagino. Bueno, no esperar más, el lunes tenés la plata. Sí, buenísimo, buenísimo. Segundo premio. Sí, segundo premio Fabiana, que también está muy contenta. Y bueno, le agradecemos muchísimo también, como dije hoy, a todos los que han colaborado, porque bueno, Fabiana también le vino muy bien el dinero, como a todos, así que eternamente agradecidos con ella también. Mucho no quería hablar, pero algo va a decir, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, primero buenas noches a todos. Nada, gracias al club, porque la verdad que me vino bárbaro. Es compartido con mi hermana, porque la rifa es de ella, pero ellos la pusieron a nombre mío, no, por una cuestión de no sé qué. Así que se lo agradezco a ella, así que es compartido con Ivana.
¿Tampoco estaba en el club esa noche? Estaba, pero me había ido 2 segundos antes a descansar y escuché desde casa, así que también despertando a todos, pero bien, muy feliz, gracias. Bueno, y el primer premio, nada más ni nada menos que 100.000. Sí, así es, bueno, le hacemos entrega a Norma del cheque simbólico de los 100.000 pesos. En la semana vamos ahí a coordinar para que pueda recibirlo, así que bueno, felicitamos también a Norma. Bueno, Norma, 100.000. Sí, pero estoy feliz por el premio, pero siempre dije que igual iba a seguir comprando porque ayudan mucho a los chicos y yo soy cuando ayudan, siempre he ayudado a otros comedores allá y todo. Estoy muy agradecida y bueno, muchísimas gracias. Usted está viviendo ahora en La Madrid hace un tiempo ya. Sí, 8 años ya que vine. Sí, 8 años hizo. Bueno, y con suerte fue. Y sí, bueno, y va a seguir comprando, ¿no es cierto? Sí, no, sí, sí, ya siempre dije, igual, gane o no gane, yo dije que igual iba a seguir porque me gusta como ayudan, cuando ayudan así, la verdad que me siento satisfecha de ayudar. Bueno, felicitaciones a todos, que lo disfruten y será hasta el mismo día, ¿no? Bueno, nuevamente el agradecimiento para toda la gente que compró la rifa 2016, que incentivamos a que compren la rifa 2017. Y bueno, saludo para toda la gente del club que está trabajando en este momento, están reunidos para la 2 de mañana, así que les mandamos un saludo muy grande. Y nada, a los ganadores que disfruten y nada. Bueno.